La verdad que Gustavo no tiene absolutamente nada que opinar porque él es el más falso de todos mis compañeros y él tanto se quiere creer y no compite después bien. Yo quiero decir que demasiado bien me acuerdo que cuando no pude subir los turriles, el primero que me dijo no sé si llamarle un gladiador fue Gustavo, y ahora le pregunto yo a él, él es un gladiador, ¿cómo no va a poder subir la torre? Tremendo reto, grande, marcado, todo lo que quiera, y una torre no se puede subir. ¿Qué onda, mi Gustavo? Ni siquiera con venir a practicar, será ahí, te haces la gran cosa. Te haces porque tenés ese cuerpo escultural, weón. Bueno, yo actualmente estoy cargando dos lesiones y me estoy yendo a fisioterapia todas las mañanas. El turno de mi fisioterapia son a la mañana, en la hora de entrenamiento. Y como saben, soy un hombre disciplinado, me puedo de repente mirar por mi propia cuenta y empezar a entrenar después del programa, y es lo que estoy haciendo. Trato de entrenar siempre por mi propia cuenta y asisto a veces a las prácticas. Compitió hoy y toda la semana pasada ha metido toda mucha mala onda, y por lo visto que en esta competencia no lo dio todo, y para que vean que todos tenemos días buenos y días malos también. ¿Qué pasó? ¿No era que sabías competir demasiado bien? Ahora por tu culpa perdimos esta competencia. Después, la próxima, no quiero verte hablar otra vez. Bueno, acá está su perfecta Ara, la que nunca se equivoca, la que es perfecta porque le queda grande. Ella terminó siendo la más lenta. Y nada, así como ella viene a gritarnos todo mal, a decirnos inútil, hoy demostró que la inútil es ella. No quiero creer que las chicas a propósito se están dejando, porque la semana pasada nosotros dimos todo para que ninguna vaya nominada y también le sacamos a Shari en nominación. Y tienen que tener en cuenta que la próxima semana es nominación de chica y nosotros le podemos hacer lo mismo. No fue mi culpa porque Atos me dejó mal, por eso tuve que volver para colocar bien el mosquetón y dar la vuelta a la cuerda, y por más que haya tardado en eso, íbamos a perder nomás luego porque había sido, él tenía puesto aro, así que no sé, no es mi culpa, aparte que es nominación de hombre y yo en serio estaba con todo para hacer bien y eso es lo que me retrasó. Y sobre Atos, realmente muy decepcionada de él, porque ¿cómo el capitán va a tener aros siendo que igual si nosotros nos esforzábamos y nos matábamos en esta competencia íbamos a perder por culpa de él? Entonces, Dios mío, Atos, te pido que te pongas las pilas y que pienses en el equipo también, porque es semana de hombres y si realmente querés ganar no puedes cometer esos errores básicos. Vos como capitán tenés que ser el ejemplo de todos nosotros y tenés que ver todos esos detalles, Atos. Y si es que no querés nominado, métele con todo, papá. Tuvieron la cara durez de felicitarme, que competí súper bien, que debo seguir así, que solamente me faltaba la nominación. Y ya ves, para mí que se arrepintieron. La verdad que me parece inaceptable cómo está actuando el capitán del equipo amarillo. Yo sentiría mucha impotencia siendo Sol. A todos me parece ridículo lo que está diciendo, porque si no puedes tratar con un equipo, menos vas a poder tratar con Sol. Hasta diría que es sucio cómo la está tratando a ella. Y demostró ser una muy buena gladiadora, verdaderamente. Así que la podríamos recibir perfectamente en el equipo rojo en cualquier momento. Ah, y otra cosa. Quítate el arito antes de competir. Muy buenas tardes, Paraguay. Buenas tardes, familia de Calle 7 y toda la fanaticada también del otro lado. Arrancamos con este Docu Reality donde mostramos todo lo que sucedía el día de ayer con la Furia Roja. Varios problemas, varios epicentros de conflictos. Por un lado, Gustavo, que ya me acompaña. Por otro lado, Ara, también Atos con el problema de laritos. Pero vayamos por parte, para no confundirle también a la fanaticada. Gustavo, ayer prácticamente tus compañeros te mandaron al frente diciendo que no estás compitiendo como tenés que competir, que no estás viniendo a las prácticas, que no estás ensayando. Y entre ellos, por ejemplo, lo dijo eso Rodri, también lo dijo Oscar, lo dijo Gabriel. ¿Cómo lo tomaste? ¿Llegaste a hablar con ellos? ¿Qué pasó? O sea, ¿es así como ellos están diciendo que no estás cumpliendo con todos los entrenamientos? Bueno, como estoy cargando con dos lesiones y estoy haciendo la fisioterapia en el turno de la mañana. A esa hora me están citando, entonces me queda recuperarme, que ya me siento casi al 100%, pero
me estoy involucrando más en las prácticas, así que voy a dar todo de mí y demostrar lo contrario, que soy un buen competidor, que soy alguien que se pone las pilas y cuando se pone las pilas puede mostrar todo lo contrario a lo que ellos piensan. Bueno, acá atrás, no sé si ustedes escuchan ahí desde casa, pero el equipo amarillo cada vez que habla Gustavo empiezan a buchear, empiezan a decir cosas. ¿Cómo te tomás esta reacción también que tiene el equipo amarillo contra vos? Porque se nota que te tienen hambre, están como siguiéndote a cada paso y cada vez que hablas, ellos empiezan a gritar del otro lado. ¿Qué pasa con el equipo amarillo? Me gusta que se agarren de mi fama porque es un momento para aprovechar y empezar a hablar, empezar a armar un poco de disturbio, pero ni me afecta. Tengo confianza en mí mismo y quiero verle a ellas bajo presión. Quiero verle a ellos o a ellas en una nominación. ¿Te genera miedo o de repente nervios cuando el equipo amarillo te empieza a gritar? No solamente cuando hablas, sino también cuando competís. Bueno, de manera que yo controlo al momento de competir todo tipo de emociones, de repente la concentración. Y no me juega en contra, por más que hablen ahí, me gusta, sigamos. Es como que el equipo amarillo reaccione de esa manera, ¿vos te motiva para seguir haciéndote más fuerte? Obvio, es un proceso. Nadie se cae de la noche a la mañana, se levanta con todas las pilas. Y yo me he levantado y sé bien a dónde voy a llegar. Otra pregunta muy importante es tu relación con el capitán de la Furia Roja. Desde que arrancó esta segunda temporada siempre tuviste una fricción, un distanciamiento, hasta incluso dijiste que él no era una persona apta para ocupar ese brazalete. Hoy día, ¿cómo está tu relación con Atos? Bueno, quiero agregar que la contra de todo mi equipo le puede ir muy mal porque pueden terminar perdiendo en una nominación e ir a banca porque van a competir conmigo, lo de mi propio equipo. O si les toca, mucha suerte con los amarillos a los hombres porque yo estoy dando mi 120% y eso lo van a ver, voy a demostrar estos días. En cuanto a Atos, mira Atos, esta semana te dejo la capitanía 100% en tus manos. Espero que no la caes, hermano. Espero que no la... Y ahí lo dijo él. Bueno, realmente, Gustavo, fuiste una de las polémicas del equipo rojo el día de ayer. Y otra persona, con los gritos del equipo amarillo detrás, fue Ara. ¿Qué pasó con Ara? Según las compañeras, Ailén, por ejemplo, dijo que ella no estaba compitiendo como ella siempre dice que compite, que también comete errores. Leo, estás con la otra protagonista del docu-reality. Hola Dani, hola casa, toda la gente en casa. Y ayer Liz, Shari y Ailén no se guardaron nada. Ara, fuiste muy apuntada. Creo yo también que esto tiene que ver con la vara que pusiste. A equipo amarillo, ustedes que arrancó el programa están gritando. Esto es un programa. Yo les pido que pongan un poquito más de respeto con el rojo, ¿les parece? Bueno, les decía entonces, Ara, que el equipo, tu equipo, la barra la pusiste muy alta y eso hizo que complique ahora y te critiquen. Sí, eso es lo que destacó mi equipo, pero realmente no sé por qué dicen eso, porque en el docu-reality se puede ver bien que yo no estaba muy lejos de yo, que fue contra quien estaba compitiendo. Y Liz, no sé qué es lo que decís que no competí bien, porque te cuento que vos cometiste el error. ¿Acaso no te acordás de eso? Vos cometiste el error y me pasaste toda la raya roja, te comento. ¿No te acordás? Este fue tal vez el primer error grande o marcado, si se podría decir. Equipo amarillo, por favor, por segunda vez les pido un poquito de respeto para el rojo ahora. Les decía nada más... No, están imposibles hoy, imposibles. Bueno, grande se puso la vara porque te equivocaste ayer tal vez por primera vez. Claro, y de hecho no fue un error porque yo vi la repetición, incluso yo siempre que llego a mi casa veo si tengo un error para mejorar. Hoy estuve hablando con mi capitán y le dije que cómo podía ser mejor, porque yo de mi punto de vista no hice mal, solamente lo que me faltó es un poco más de velocidad, pero eso no es un error, no fue como Liz que cometió un error. Y mis compañeras yo creo que se ponen de acuerdo nomás para poner cualquier cosa en contra mía porque saben que soy mejor que el equipo, que todas las del equipo. Y el equipo rojo la pasó muy mal en la tarde de ayer. Lo último que veíamos también en el docu fue lo de Atos. Hola, Cass. Hola, Dani. Hola, Leo. ¿Cómo está? Hola a toda la fanaticada. ¿Cómo están ahí del otro lado? Bueno, ¿será que con Atos también van a estar haciendo bulla, como se suele decir los chicos allá del equipo amarillo? A ver si es que te toca también a vos un poco de la joda que están haciendo los chicos del equipo amarillo. Atos, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué pasó contigo, le dicen tesoro, que sos el capitán? Le están diciendo tesoro. ¿Qué pasó
con las reglas que vos como capitán se supone que las manejás mucho mejor. ¿Qué te pasó ayer que te pusiste los aros y no te sacaste? La verdad que no tengo ni una forma de justificarme. Cometí un error, es una realidad. Pero bueno, me gustaría que aprovechen lo del equipo amarillo porque no se va a volver a repetir este tipo de cosas. Otra cosa que yo quiero así como que desglosar y entender. Decía hace un rato, Gustavo, esta semana te voy a dejar la capitanía al 100% y espero que no la... ¿Qué quiere decir eso? ¿Sos vos 100% capitán del equipo rojo o más o menos compartís la capitanía con Gustavo? ¿Gustavo te aconseja, te dice qué hacer, cómo armar los equipos? ¿Qué pasa ahí? Ayúdame a entender. La verdad es que quiero resaltar una cosa que dijo Gustavo en cuanto a la capitanía. Dijo que si llegábamos a competir y quería robarla, iba a dar el 100% o 120% de él. 120, perdón. Antes que dar todo, vas a conseguir otra lesión si competís conmigo. Así que para mí que te calmas un poquito. Porque vas en un camino repetitivo, verdaderamente. Así que otra lesión nos va a perjudicar aún más. Pero no me estás respondiendo de igual manera. Le estás así como que atacando y tirando un aviso a Gustavo. ¿Te ayuda o no te ayuda? Porque si le escuchamos así a Gustavo, da la sensación como que él también está poniendo mucho de liderazgo dentro del equipo rojo. Totalmente, pero no lo llamaría liderazgo. Lo llamaría una acción que yo le pedí que realice. ¡Epa! Por los problemas que tuvimos la primera semana, todos saben que no tuve muy buena comunicación, decidí delegar tareas. Y sí, Gustavo se le delegó la tarea de ayudar a cierto grupo y yo a cierto grupo. Así que no estaba siguiendo más que instrucciones mías. Y me parece no solo injusto, sino que irrespetuoso el que quiera tomar todo el crédito. Ahora bien, después de esta charla con todos los integrantes y el capitán del equipo rojo, es un martes bastante delicado, gris por así decirlo, por ponerle un color. Hoy no son de la Furia Roja, sino que son un equipo gris porque van a ser el primer equipo con el gladiador nominado en este ciclo. Pedimos, ¡opa!, por favor, que vengan todos los gladiadores del equipo rojo el día de ayer. El ganador absoluto, el equipo que logró hacer puntaje perfecto, fueron los chicos del equipo amarillo. Por eso es que están tan intensos, por eso es que el día de hoy, desde el primer minuto, desde las 17 en punto, que los chicos del equipo amarillo están así sumamente intensos, todos. Vienen la Furia también, las integrantes, nuestras gladiadoras, porque ellas también van a votar por el gladiador que se suma al bote negro. Cada uno de ellos seguramente ya tiene un nombre, Cas. Alguna persona que dicen, creo que él se merece ir al bote negro. Así que en este caso empezamos por ese extremo, Cas. Exacto, vengan hasta donde estoy yo porque la primera en dar su voto para nominar a uno de los gladiadores de su equipo vas a ser vos, Shari. ¿Ya sabes por quién quieres votar? ¿No le preguntaste a nadie o solita vos sabés el nombre? Gustavo. ¡Un voto! El primero de los votos para nominación va para Gustavo. Marcos, en este caso tu voto va para... Gustavo. Segundo voto para Gustavo. Rodri, ¿ya sabes por quién vas a votar? Entonces, ¿a quién le das tu voto para que vaya en nominación? Gustavo. No te eres. Otro voto más para Gustavo. 3 en total. Liz, en este caso, ¿tu voto va para? Rodri. Un voto para Rodri. 3 votos para Gustavo. Ailén, ¿ya sabes por quién vas a votar? Entonces, ¿para quién va ese voto? Gustavo. 4 votos para Gustavo. Un voto para Rodri. ¡Qué momento! Y estoy contigo, Gustavo. 4 votos. Puedes votar por vos también si es que eso lo deseas o puedes votar por otra persona. En este caso, ¿a quién votas? Me autonomino. 5 votos para Gustavo con una seguridad autonominación. Ahora bien, Oscar, vos ya sabes por quién vas a votar. No le preguntaste a nadie. Vos solo solito tomaste esta decisión. Bueno, entonces decime, ¿por quién votás? Atos. ¡Ay, por el capitán! Un voto para Atos, un voto para Rodri. ¿Cuántos votos llevan para 5 Gustavo? Para Gustavo. 5 incluyendo un autovoto. Ara, yo sé que Ara tiene clarísimo. Ara es de esas mujeres que va directo, sin dar vueltas. En este caso, ¿por quién votas? Rodrigo. ¡Rodri! Otro voto más para él.
Segundo voto para Rodri. Sí, de igual manera el que más votos está teniendo hasta el momento es Gustavo, el que se autovotó también para esta nominación. Sabri, ¿ya sabes por quién vas a votar? Entonces, ¿a quién le das tu voto? Gustavo. 6 votos para Gustavo, 2 para Rodri, 1 para Atos. Se viene el Meji. Gabriel, tu voto vale 1, bueno, vale por los dos hermanos. En este caso, Gabriel, ¿por quién votas? El que habla mucho y hace poco, Gustavo. Gustavo, 6 votos para Gustavo y me voy rápidamente hasta Atos, que recibió también un voto, en este caso por parte de una de las gladiadoras. Atos, Capi, te toca definir a vos. En este caso, ¿a quién deseas mandar al bote negro? Oscar. Oscar. Un solo voto para Oscar. 2 votos para Rodri. 1 voto para Atos, el capitán. Y el que más votos tiene en este ciclo de nominación es Gustavo. Acompáñanos, Gustavo, y gladiadores del equipo rojo pueden ir directamente hasta el búnker. Vas a ser vos, Gustavo, el primero de este ciclo en colocarse esa camiseta. Sorprendido con una autonominación. Mira que yo le dije como una opción. Esperaba que él decida tomar... Esperaba que él tome la decisión de autonominarse. Y me encantaría una vez que te pongas la camiseta, Gustavo, que nos expliques por qué tomaste la decisión de autonominarte. No cualquiera lo hace. A veces es un gesto de valentía, de seguridad. O de querer demostrar cosas. Gustavo, totalmente. ¿Qué pasó? Okay. Esta semana todo puede pasar. Entonces me siento confiado para dar batalla a cualquiera de los gladiadores, sea del amarillo o del rojo. Voy a mandarle a banca, lastimosamente. Estoy al 100% y eso lo voy a demostrar. ¿No te enoja? ¿No vas a estar molesto ahora con tu equipo porque la mayoría te votó? Estoy conforme porque todos agarraron de un error, siendo que ayer perdimos por la culpa de Atos. Tiene que admitir su error, se hubiese quitado el aro y es algo tan básico. Pero bueno, ya estoy cansado de repetir que la está cagando desde la primera semana y se sigue notando y van a ver ahora que yo le he soltado la mano a la capitanía. Como él quiere decir, me lea cosas. Vamos a ver cómo va la cosa esta semana. ¿Sentís que sos como la mano derecha, la persona de confianza del capitán en la Furia Roja, o a veces crees que solamente te está usando para llegar a un objetivo personal? Realmente mi relación con Atos es neutro. Ni va bien ni va mal. Pero decidí ayudarle por cuestiones de que me considero un líder. Así que ahora se acabó esa ayuda para todos los de mi equipo. ¿Te vas a empezar a concentrar única y exclusivamente en vos y en tu llegada hasta la final? Esa es mi idea. Entonces, Atos, podés pasar a ocupar el primer lugar de este ciclo de nominación de gladiadores. Y ya en breve nos vamos a empezar a meter de lleno a lo que va a ser la primera competencia. Después nosotros vamos a guardamos esta camiseta porque ahora Gustavo va a tener que pelear para recuperarla. No lo va a conseguir así de fácil. No, y me imagino que los gladiadores tampoco lo van a permitir. ¡Ojo, eh! A uno de los gladiadores ya lo vemos vistiendo esa remera negra. El nominado Gustavo justo tuvo un pequeño tropezón, un contratiempo con su calzado, pero ya está ahí tratando de engancharse. Del otro lado lo vemos a Alan subiendo, pero prácticamente a veces solo con las manos. Fiel a su estilo, con muchísima velocidad. 8 minutos todavía tienen por delante los chicos para tratar de acumular la mayor cantidad de campanadas. Recién ahora está llegando Gustavo, pero también con una velocidad bastante formidable. Llega bien hasta el otro extremo, pero Alan ya está volviendo para darle la posta a Sol. Y un dato importante también, Cass, es la primera vez que en esta segunda temporada tenemos una autonominación. Sí, ¿verdad? Sí, Gustavo acaba de romper el hielo con eso y prácticamente es el primer gladiador que dice yo me autonomino para ir al bote negro. Bueno, y de esta forma él decía que con esto va a demostrar que realmente él es un gladiador que vale la pena y que está dispuesto a pelear hasta el final para lograr ese premio mayor que es los 50 millones de guaraníes. 8 minutos de tiempo tienen los equipos en este ciclo de nominación, en la primera competencia para avanzar y tratar de poseer esos 100 primeros puntos. Sabri está del otro lado y podría llegar a alcanzarle a Sol, que está teniendo un poco de complicaciones. Le está costando subir hasta lo más alto donde está esa campana. De este lado a Sabri también le está costando, está esforzándose al máximo para llegar, y Sol parece que llega en breve. Sol llamativamente está recibiendo también el apoyo y los gritos de todo el equipo amarillo. ¿Será que Sol
pudo hacer como la integración de nuevo al equipo. ¿Será que recibió con los brazos abiertos también ese cariño por parte de la Furia? Mejor dicho, del equipo amarillo. Bueno, ahí está Sol compitiendo y bajando nuevamente por la tirolesa y con esto, con la posibilidad de seguir sumando campanadas al equipo amarillo. Hasta el momento, los equipos están iguales, según nos indica el marcador, pero la distancia y la ventaja, digo bien, está sacando el equipo amarillo. Claro, porque Sol ya ahora mismo está terminando de completar su pasada para darle la posta a Jesús. La que está peleando para llegar a esa campanada es Sabri, que está ahí a punto, pero con muchísimo esfuerzo y con un rostro de dolor la vemos peleándose en la tirolesa para poder llegar. Tan poquito le falta, es así un poquitito más de esfuerzo, un poco más de fuerza para poder llegar. Siento el dolor en su cara. Realmente las caras que está haciendo Sabri son de dolor, de por ahí también de mucha debilidad. En este caso, vamos a ver si logra o no dar la campanada. Mientras tanto, nosotros nos vamos directamente a las redes sociales, @calle7py. Momento de leer su mensaje. Fuerza Sabri, dice Angie, cuando toca la campana. Muy bien, Sabrina. Ay, no, Sabri, dice Azu. Bien, Sol, importante el apoyo de tus compañeros, dice Mariano. ¿Qué le entró en la cabeza a Atos para ponerle a Sabri? Dice Lua Verón, todas están preparadas. Con guante hay que hacer la tirolesa, dice Alfredo. Vamos, Fuerza Amarillo, hoy nuevamente espero puntaje perfecto. Aguante la marea amarilla, es lo que va diciendo también Nicole. Le entiendo a Sabri, se ve tan difícil esa competencia. Yo no podría, dice Mili, es verdad. Muchas veces desde las pantallas es más fácil, pero la competencia es exigencia. 4 minutos, 30 segundos, calle 7, el éxito no para. Casi, casi estamos llegando a la mitad del tiempo y es cierto lo que dice la fanaticada en redes sociales. Esta competencia es muy difícil. Esta subida es mortal, es súper complicada y más aún es complicada por el grosor de la cuerda por la cual ellos tienen que subir. Es sumamente fina, tal vez era un poquito más gruesa, no sé, podría llegar a ser mucho más fácil. Pero ¿de qué es complicada? ¿De qué es demandante? Es Patti, va subiendo, va tratando de acercarse a esa campanada y ella está también teniendo un poco de dificultades como Sol, pero con fuerza va avanzando. Rodri es el que ahora tiene que ponerse las pilas para tratar de encontrar alguna ventaja para el equipo rojo. Tres campanadas tiene el equipo amarillo, dos campanadas tiene el equipo rojo. Vuelve hasta el otro extremo Rodri para tratar de darle la posta a Liz, otra integrante del equipo rojo que tiene mucha responsabilidad porque también ella tiene encima suyo la responsabilidad de buscar y de darle ventaja a la Furia Roja. Bueno, y Liz también con una cara de decepción, tal vez un poco indignada con la pasada de sus compañeros. Recién estábamos viendo también a Sabri que se lamentaba mirando las manos. Al parecer ya tiene como ciertos raspones o ciertas irritaciones también que genera a veces cuando uno no encuentra la técnica al subir por la tirolesa. Ahora le toca el turno a ella por la Furia. Es Liz, una de las gladiadoras más fuertes que tiene también la Furia. Con esa rapidez, con esa precisión, ella va rumbo a la tirolesa. Y por el otro lado, Patti, representando al equipo amarillo, ya se encuentra volviendo en las escaleras para dar la cuarta campanada. Y en este caso, otorgarle la posta al Funky Boy Alan, que ya sale en tiempo récord, obviamente, para seguir sumando campanadas. Sube ahora mismo Liz, ella es ahora la que está tratando de alcanzar lo más rápido posible esa campanada. Impresionante la velocidad de Liz, en serio. Muy, muy rápido estuvo encarando su vuelta a su circuito. Como bien les decía hace un rato, ella tiene demasiada carga encima tu suyo. Tiene que tratar de darle ventaja a la Furia Roja. Da esa campanada y ya empieza a volver mientras Alan ya completa su circuito. ¿En qué momento, por ejemplo, Alan se subió tan rápido? Fue en un parpadeo. Realmente Alan, te cuento que está siendo uno de los más rápidos al subir y bajar en la tirolesa. Creo que Alan le encontró la técnica y más que nada la velocidad. Y con esto recupera tiempo importante para su equipo. Ya volviendo por las escaleras, en este caso va a dar la quinta campanada para su equipo. Mientras que por el lado contrario, la contrincante Liz de la Furia Roja también le va a dar la cuarta campanada a su equipo. Va avanzando el tiempo. Cada vez les queda menos tiempo a los gladiadores del equipo amarillo y rojo para tratar de buscar ventaja. Vuelve Gustavo y vuelve también a tener el mismo problema con los calzados. Hay que fijarse para la segunda competencia. ¡Qué momento! Y asegurarse bien esos zapatos
para no tener ningún tipo de contratiempo. Atar bien los cordones, acomodarse bien para no tener contratiempos durante la competencia. ¿Cuánto le queda de tiempo a esta primera competencia? 1:16. Este es el momento donde de a poco se van acabando las posibilidades para ambos equipos. Y es el momento también donde tienen que reforzar cada una de las pasadas. Ahí están los gladiadores, tanto de la Furia Roja como de la Marea Amarilla, que están rindiendo al máximo y obviamente lo que menos quieren es tirar la toalla. Gustavo le acaba de dar la quinta campanada a la Furia y con esto la que ya sale representando al equipo rojo es Sabri, que fue la que tuvo mayor complicaciones a la hora de subir por la tirolesa. Sol está en camino a esa campanada que probablemente sea la campanada que le otorgue la victoria al equipo amarillo. ¿Quién será el equipo ganador? Eso lo vamos a resolver en cuestión de segundos. Ya dio Sol, estuvo dando una campanada más y nada más le quedan menos de 30 segundos a esta competencia. Mientras Sabri está peleando, tratando de llegar. 20 segundos. 20 segundos le queda a Sabri para darle una campanada más y la cara de decepción de la Furia Roja, ni te cuento. Esto se acaba en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! Señor juez, ¿quién se lleva los 100 puntos de esta primera competencia? Efectivamente, los ganadores son los del equipo amarillo. Vení acá, señor juez. Espera, acá al medio. Le quité la palabra al señor juez. Perdón, perdón, señor juez, por favor. ¿Quién gana la primera competencia de la tarde? Y los ganadores de los 100 puntos es el equipo amarillo. ¡Ahí está! ¿Por qué no que le robé los créditos? Dani, señor juez. Dani, perdón. Es que nos van a amonestar a nosotros, así como le amonestan a los gladiadores. Esta primera... Está con la Furia Roja. ¿Qué está pasando por los búnkers? Leo, estás ahí en la zona de conflicto, en la zona de comentarios. ¿Qué está pasando por ahí? Son 700 puntos que tiene el equipo amarillo. Si hacemos la sumatoria de hielo 600... Atos, estabas aquí, ¿nos puedes mostrar por favor esta gomita? ¿Qué estabas haciendo? Calentando un poco porque hay que ganar la segunda competencia. ¿Y tú? Vamos de vuelta, ¿qué estabas haciendo, perdón? Estaba calentando un poco los músculos. Entendí cualquier cosa. Oscar, ¿qué está pasando con el rojo? Creo que falta apretar más. Ahí está la cámara. Decinos cuál debería ser la solución, por dónde pasa esta debacle, tal vez, que no puede levantar la cabeza el rojo. Y por los compañeros que son flojos, nada más. O sea, práctica, eso es lo que falta, práctica. Por las personas que critican, que no practican, eso nomás, práctica y nada más. Oscar, ¿cómo? Pero vos decís que son flojos los compañeros o es flojo el capitán porque no sabe armar los equipos. Yo creo que el capitán arma muy bien el equipo. Y para hablar así puntualmente, porque a veces, como todos hablan de manera genérica, muy en plural, ¿quiénes son, Oscar, los nombres o los compañeros que crees que obviamente están... falta más. Claro, faltando a los ensayos, a las prácticas. ¿Quiénes están compitiendo a medias, por decirlo de alguna manera? Y realmente la persona que faltaba mucho en las prácticas solamente es Gustavo. Pero entre ellos también hay personas que faltan apretar más, que son Yembotabu, como se dice. Bueno, ¿quién es Yembotabu? Y tengo tres. ¿Y quiénes está son? Está Rodri, está Gustavo, también le sigue Marcos. Todos gladiadores. Todos gladiadores. Todos los hombres. Las chicas están a full. Al parecer, por lo menos, Oscar está satisfecho con el rendimiento de las chicas. Y nuevamente Gustavo. Otra entre vez. Ese listado. Gustavo, Rodri, Marcos. Por suerte, Atos está ahí cerca de ustedes nomás, Leo. Entonces acaba de escuchar bien y de primera mano dónde falta ajustar más en el equipo. Sí. ¿Y cómo lo viste al nominado a Gustavo en esta competencia de tirolesa? Y no tan rápido. O sea, lo normal. Lo normal. Bueno, ahora que fuiste apuntada también, ahora la vimos competir a Liz, también a Sabri. ¿Cómo la viste a las chicas? Sí, yo creo que realmente le falta más práctica y lo más importante es practicar el mosquetón, porque Dios mío, cómo se tardan ahí, en serio, es impresionante. No puede... ¿Cómo hacer un curso online de mosquetón los sábados? En breve. De repente hacemos, podemos hacer un Zoom
Con la musiquita de fondo del mosquetón. Nos metemos todas las 8 de la mañana. Esta música hay que tener de memoria. Hace falta eso en la práctica porque si queremos ganar realmente, creo que el equipo se tiene que poner las pilas y hacer el curso para poder ganar. ¿Qué dice el Muñe? Nos unimos todos los sábados con el profesor, el juez Coco Bordón, online, metemos un Zoom. Yo llego, sí. Yo llego si después del mediodía, antes del mediodía. Aparte, no yo llego. Sé que en la casa mucha gente también quiere aprender cómo es lo que se usa el mosquetón, porque acá, mira, venimos hace dos temporadas y todavía hay gladiadores que no están logrando. Oscar, meter. Aparte, Oscar se hace el canchero. Oscar, mira cómo Oscar. Todo. A ver, mira, Gustavo, este es nomás, niño, ese papá. Mira, ese nomás. Son tres pasos: arriba, al costado y para atrás. Bueno, parece fácil. Parece fácil. Vamos a ver qué ocurre en la segunda competencia en un ratito más. Competencia y se viene el muro en duelo. Ellos ya están preparados. ¡Qué momento! Gato sí que ya se sacó luego su remera. Ya tiró la casaca. Su remera hacia un lado. Del otro lado, ¿quién está? El capitán Adrián. Está duelo de capitanes. Ahí está. Concentrados los dos. Adrián, el capitán del equipo amarillo. Atos, que ya está sin casaca. Representando a la Furia Roja. Atención, equipos. Atención, capitanes, que son los encargados de dar la apertura al muro, la segunda competencia de la tarde. Y este duelo arranca cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Suena ese pitazo y recién ahí los chicos tienen la chance de salir para adelante. ¡Qué duro está esto! ¡Qué fuerte están compitiendo en este duelo! ¡Atos! Y Adrián, parejísimo está esto. Va para un lado, va para el otro. Ese cilindro dorado. Y obvio que ninguno de los dos va a querer ceder y perder. En este primer duelo son los capitanes. Los dos tienen que ser ejemplo para sus equipos. Fíjate, Cas, cómo esto está demasiado parejo. Realmente dos capitanes que tienen una condición física bastante rescatable, bastante destacable también. Y ahí estamos viendo ya en pantalla dividida ambos gladiadores. Adrián por el equipo amarillo, Atos por la Furia Roja. Ambos estirando ese cilindro dorado y buscando golpear el tótem de Calle 7. Hasta el momento esto está parejo y obvio que nadie quiere cederle. Y hasta esto... Porque finalmente el que le otorga el primer punto a la Furia Roja es Atos. Atos, que se puso la cinta del capitán por... Quiero decir esa palabra, como era pantorrilla. Ahí está, casi va a utilizar un término así muy poco formal para esa parte del cuerpo, pero con todo, creo que la estrategia de no usar remera le sirvió bastante para tener ventaja en este primer duelo al capitán de la Furia Roja, le sirvió. Es como que le dio más agarre, ¿verdad? Exacto. Como menos resbaladizo. Más piel para tener mucho más agarre. Se viene un duelo de gladiadoras. Ara versus Joa, ese es el siguiente duelo. Acá en Calle 7, en el muro, ellas están preparadas, están listas, concentradas. Así que este duelo tiene que arrancar cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Logró llevar hacia su lado una gran parte de ese cilindro dorado. Ya en el segundo intento de salto, Ara logra colgarse de ese cilindro y ahora lo que está haciendo es pelear para tratar de conseguir ventaja para sí. Pero del otro lado, Dani, parece que Joa está a punto de lograrlo. Mira, Joa fue la primera en colgarse. Ara pidió, por decirlo de alguna manera, ese cilindro dorado. Y ahí fue donde Joa sacó ventaja y estiró hacia su tótem el cilindro dorado buscando dar el golpe final. Ojo, Joa cada vez está más cerca del objetivo. Y finalmente, con un último esfuerzo, con un último empujón, le otorga un punto al equipo amarillo. Está parejo. Ahora sí hay un empate. Un punto para el equipo rojo, un punto para el equipo amarillo. Mitad del color amarillo, la mitad del color rojo, porque se vienen los mellis de Calle 7. Gabriel por la Furia, Ariel por la Marea Amarilla. Atención, gladiadores, que este duelo arranca cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Con todo van los
Betis a sacar esos primeros 12 litros y al mismo tiempo lograron colgarse. Va muy fuerte, muy parejo y ahora sí que podemos decir que va parejo esto porque los dos están aguantando, los dos están resistiendo y el que veo que está tratando de alcanzar y de tener un poco de ventaja es Gabriel por la furia roja que está ahí tratando de estirar y de tener un poco más de distancia a su favor. Cuando parece ser que lo logra, lo pierde porque Ariel le saca otra vez esa ventaja. Increíble cómo los Medis están pujando y están súper parejos. Y aprovechando que están parejos, por favor, Muñe, léenos qué está pasando en las redes sociales. Alexa González dice, acá Ariel va a perder, dice. Leo, pregúntale a Sol si te gusta, Alan, dice Liz también. Vamos, Gabriel, está la tuya, dice Ara Penayo. Te amo yo, excelente punto, dice Ángel Villalba. Por fin compite yo y le hace bajar de su humo a Ara, dice Luín. Dale, Amarillo, dale, Ariel a ganar, dice Jazmín, fuerza, dice Giselle. Pamela sigue mandando su mensaje y la gente dice, duelo imperdible, el tiempo no para y rendirse, no es una opción. En lo absoluto, Gabriel es el que ahora justamente está teniendo un poquitito más de ventaja en comparación a Ariel. Logra llevar un poquitito de ese cilindro dorado hacia sí, pero después Ariel le saca otra vez esa ventaja. Tire y afloje, así está esto. ¿Será que los hermanos tienen la misma fuerza, la misma capacidad física? Efectivamente lo están demostrando, porque este punto puede ir para cualquiera. En algún momento Gabriel se queda con la ventaja, luego también Ariel remonta y toma la posta, pero ninguno hasta el momento ha logrado derribar el tótem. Y obviamente por eso decimos que el punto puede ir para cualquiera de los equipos. Ahora es Ariel el que recupera. Gabriel ya cae a la colchoneta y este es el momento donde el equipo amarillo puede dar el golpe final. Y justamente todo el equipo amarillo desesperado fue hasta Ariel para decirle lo que tenía que hacer y nuevamente Gabriel cae a las colchonetas, pero el punto lo consigue Ariel. Y efectivamente el medio Ariel logró dar la campanada y con esto le arrebata la victoria a su hermano Gabriel y obviamente le da una ventaja importante también al equipo amarillo. Lo veo a Atos dándole indicaciones a Shari. Shari es una de las gladiadoras que ahora se va a estar enfrentando en el siguiente duelo. Ella se enfrenta a Patty. Las dos ya se están preparando. Todo se está acomodando. Y ellas dos ya están preparadas para el siguiente duelo. Acuérdense que tienen que estar también prendidísimos. @calle7py, porque también ahí en el vivo ustedes van a estar teniendo otra perspectiva, otra vista de lo que es este duelo del muro en Calle 7. Arranca el duelo entre Shari y Patty cuando decimos... ¡3, 2, 1! ¡Calle 7! Con todo va Shari, con todo también va Patty, pero Patty es la que primero logra alcanzar ese cilindro dorado y por más que Shari intenta, no lo logra. Y el punto de relato de esta manera va para el equipo amarillo. Equipo amarillo tienen 3 puntos y el equipo rojo tiene 1 punto. Antes de ir al siguiente duelo, nos preparamos también para nuestro after. Se viene el after, esto va a ser el 3 y Pucuma, demasiado largo parece el mes, ¿eh? Pero llegó. Desde la semana pasada que era así, Dios mío, ¿cuándo lo que se acaba agosto? ¿Cuándo lo que se acaba? Y lo que no se puede acabar todavía es la segunda competencia. Tenemos que ir directo al siguiente duelo. Y el siguiente duelo se va a dar entre Oscar y Franco. Esto arranca cuando decimos... 3, 2, 1, ¡Calle 7! Con todo van Oscar y Franco y los dos también están usando la estrategia de Atos. Están encarando este duelo sin remera. Pasa que cuanto más piel haya, más agarre van a estar teniendo y obvio van a estar logrando llevar ese cilindro dorado hacia su lado. Parejo está esto. Uno estira, el otro vuelve a arrebatar esa distancia lograda.
logra Franco llevar un poquitito hacia su lado ese cilindro y Franco le arrebata esa distancia. Ida y vuelta es lo que hace ese cilindro dorado cuando los gladiadores llegan a la punta y empiezan a pujar buscando derribar el tótem. Hasta el momento Oscar está haciendo mucha fuerza con la zona media, los brazos, también la zona de las piernas y lo mismo está haciendo en este caso su contrincante Franco por parte del equipo amarillo. Los que no paran de dar indicaciones también acá son los gladiadores del equipo que están desde las escaleras. Porque ellos, por ejemplo, cuando cae el contrincante le dicen, avisa. Este es el momento de dar el golpe. Justamente le estaban diciendo a Oscar que trate de aguantar en algún momento. Porque Oscar, cuando recibe la indicación de sus compañeros, estira el cilindro hacia su lado. Baja estratégicamente para no perder esa distancia y aguanta, resiste. Ahora le está yendo bien a Oscar, le falta muy poco para derribar este tótem. Y si bien Franco tiene una técnica particular, igual de todos modos, es Oscar el que está liderando este duelo en el muro. Está aguantando. Fíjate lo que es la cara también de Oscar, demostrando mucha fuerza. Y efectivamente Oscar le otorga un punto más a la Furia Roja. Un punto más, una esperanza más para la Furia Roja de lograr llevarse los 200 puntos de este duelo. Se preparan las chicas, se preparan las gladiadoras, porque ahora se viene otro duelo. ¿Entre quiénes, Dani? Se viene Ailén Barra, la enamorada de la segunda temporada, la rubia, la Barbie de Calle 7, y por el otro lado también la morena, la de rulos, Marian, representando al equipo amarillo. Este enfrentamiento entre grandes gladiadoras que arranca cuando decimos... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Con todo, Ailén, con todo, Marian. Ya se deshacen de esos cilindros plateados y Marian ya logró subirse antes. Ailén logra Ailén subirse y ahora lo que va a tener que hacer es tratar de buscar ventaja. Y opa, Ailén, ¡qué fuerza! Qué bien está compitiendo, está prácticamente a muy poca distancia de lograr el punto para la Furia Roja porque logró sacarle muchísima ventaja a Marian. Realmente Marian estaba sacando la ventaja cuando arrancó este duelo, pero en el menor descuido Ailén le arrebató ese cilindro dorado y finalmente lo trajo hacia su búnker, obviamente, hacia su... Hacia su lado, ahí está. Exacto, la manera correcta. Atención, ahí está Ailén, atención con Ailén que se está recuperando. El tótem de Ailén será el tótem que va a caer. Lo vamos a resolver en cuestión de segundos. Está aguantando. La Furia Roja pierde esa distancia Ailén porque Marian recupera fuerza y empieza a recuperar distancia. Lo que le queda por hacer ahora a Ailén es resistir, aguantar y tratar de que no le siga sacando distancia Marian. Por su parte, ella obvio está recibiendo todas las indicaciones por parte del equipo amarillo y ya está recuperando distancia perdida. ¡Qué parejo! Esto está muy parejo y es el momento donde Ailén tiene que demostrar que puede ser capaz de darle un punto más a la Furia Roja y empatar el marcador general de esta segunda competencia. Ahí está Ailén tratando de atajar ese cilindro dorado, pero Marian nuevamente de a poquito está llevando hacia su lado y está muy cerca de derribar el tótem. Toda esa distancia que había perdido Ailén ahora de repente la vuelve a recuperar. Desesperada está la Furia Roja tratando de darle las indicaciones para que vuelva a tener más distancia, pero pareciera ser que fuerza es lo que ya no está teniendo Ailén. Las dos cayeron y las dos están siendo increpadas por sus equipos para que suban nuevamente a ese cilindro. ¿Quién va a llevar el punto? Esa es la pregunta. Puede ser para el equipo amarillo, puede ser para el equipo rojo. Todo se define en cuestión de segundos. Es una locura lo que estamos viviendo el día de hoy. Marian acaba de tirar nuevamente el cilindro dorado prácticamente al borde de esa plataforma del equipo amarillo, de ese tótem, y finalmente le podría otorgar el punto al equipo amarillo. Pero esto todavía no se define, Cass. No se define y está pero a un pelo, a un centímetro, a nada de definirse. La que tiene en serio muchísima ventaja ahora es Marian y su equipo está desesperado tratando de darle indicaciones, fuerza y aliento para que ese punto vaya a la marea amarilla. Ailén lo que hace es aguantar, es resistir.
estrategia y a veces esa es una muy buena estrategia. ¡Qué locura lo que volvió estamos viviendo! Volvió a sacar distancia. Ailén se vuelve a recuperar y de esta manera empieza a tirar nuevamente el cilindro dorado. Y esto hasta el momento es uno de los duelos que más tiempo ha durado. Le damos una pausa, nos acaba de indicar también el equipo de jueces con el silbato. Sí. Y de esta manera cada una de ellas vuelve al extremo para iniciar de nuevo el duelo. Peleadísimo estuvo este duelo. Cuando parecía que Marian lo iba a lograr, le arrebató esa distancia a Ailén. Así que retomamos este duelo cuando decimos 3. 2. 1. Ahora o nunca, este es el momento en el que de alguna manera Ailén y Marian tienen que definir este duelo y Ailén parecerá ser que ya no da más, que no tiene fuerza y nuevamente va a tratar de levantarse a ese cilindro dorado y poner las últimas fuerzas que le quedan. Marian está ahí nomás. Marian cada vez más cerca del objetivo. Al parecer es ella la que va a golpear el tótem y fíjense la cara de Ailén también, ya prácticamente cada vez con menos energías. El punto será para el equipo amarillo, el punto será para el equipo rojo. Ambas están peleando hasta el final y la que cae nuevamente es Marian. Y obviamente con esto aprovecha Ailén para tirar hacia su búnker y dice, no puedo más, me estoy cansando. Ya las dos están demasiado agotadas y ahí está. El punto logró. Decir Furia, che, marea amarilla. Marian lo logró. Qué duro estuvo este duelo. Increíble, uno de los duelos más largos que tuvimos en el muro en esta segunda temporada. Y finalmente, Marian le otorgó el punto a su equipo. Bueno, ahora es en enfrentarse a este duelo. Ellos ya están preparados. Marcos, por su parte, está optando por encarar esta competencia, este duelo sin remera. Acuérdense que cuanto más piel, más y mejor agarre van a tener a ese cilindro dorado. Por el otro lado, Jesús está enfocado, está atento, pensando en todas las estrategias que puede poner en juego para llevar un punto más a la marea amarilla. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Y no es por nada, pero es por algo. Hay presión sobre Jesús porque si él quiere ganar, ¡ay! Y efectivamente, no me dio mi tiempo. Con la performance de Jesús, los ganadores, con un milagro, con una luz de arriba, gracias a Jesús, el equipo amarillo gana los 200 puntos. No nos dio tiempo ni de relatar la manera en la cual estaba compitiendo Jesús. Lo dio todo, lo puso todo Jesús. Y ese punto que logró acumular hizo que el equipo amarillo tenga los 200 puntos de esta competencia. ¿Será que se viene el puntaje perfecto hoy también? Será. Hasta ahora tiene 300 puntos acumulados. La última competencia va a definir todo el día de hoy. Así que no te despegues de la pantalla porque en un ratito volvemos con más de... ¡Calle! De que el equipo amarillo logra hacer el puntaje perfecto. Pero obvio que hay chances de que el equipo rojo también... busque el empate. Las balsas arrancan cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Suena ese pitazo y eso marca el inicio de la competencia de la tercera. Complicadísima porque acá no solamente los gladiadores que están en los extremos estirando tienen mucha responsabilidad. Oscar y Gato son los que están ahí enfocadísimos en tratar de hacer que Ara y Sabri lleguen enteritas hasta el otro extremo. Qué bien que están trabajando en equipo porque lo lograron. Toman esa pañoleta y vuelven. Tienen que volver al otro extremo. Concentradísimas están y pareciera ser que hay... justo cuando iba a decir, practicaron muchísimo para lograr esto. Cayeron a la piscina, pero fuerza. ¿Cuántos minutos tienen las chicas por delante? 3 minutos 16 segundos. ¿Todavía pueden lograrlo y llegar hasta el otro extremo? Bueno, lo que están viendo en Calle 7, en esta tercera competencia, son las balsas, donde el trabajo en equipo se vuelve muy imprescindible. Y esto lo está demostrando la Furia Roja. De la mano de Atos, el capitán, y también los gladiadores que sostienen la cuerda,
Tanto Tati, en este caso mejor dicho Sabri, como Ara están buscando el equilibrio. Acaba de dar una campanada Ara y obviamente con esto empiezan a avanzar en la competencia. La corrección del juez es que tienen que ir espalda con espalda. En este caso fueron, no voy a decir la frase, pero fueron ahí, entonces no se puede. Ok, entonces eso no valió la primera pasada. Tengo entendido que no valió. Bueno, ahí están las indicaciones también por parte del equipo de jueces. Y finalmente, al agua, Pato, lo que acaba de pasar con Sabri y Ara, que son las primeras gladiadoras de la Furia Roca que están tratando de pasar de un extremo a otro extremo. Lo importante es pasar espalda con espalda. Es la regla que tiene esta competencia. Y obviamente, en caso de incumplimientos, los jueces van a llamar la atención a los gladiadores que no cumplan con estas reglas. Ahí está, Sabri, en este caso Ara, empiezan a avanzar y de esta forma buscan sumar más campanadas al equipo rojo. 1:50 y van avanzando bien las chicas. Una pena que lastimosamente hayan olvidado ese detalle y esa campanada no valió. Lastimosamente perdieron la mitad del tiempo reglamentario con ese error, con las caídas que tuvieron, y ahora a concentrarse, chicas. 1:34, así de concentradas como están, así como fueron, pueden volver y lograr por lo menos acumular una campanada en esta vuelta. Y después, qué gran responsabilidad van a tener Shari y Ailén. Vamos directamente a @calle7py para ver también cómo la fanaticada está sintiendo esta tercera competencia de la tarde. Bueno, termina de hacer todo y les avisa que es espalda con espalda. Dice Rojo, un reclamo allí en la fanaticada del rojo. Atención, jueces. No fue tan buena idea que el rojo comience primero porque se moja la balsa y es más rebaloso para el otro equipo. Bueno, ese es un cuestionamiento para Adrián. ¿Por qué no avisaba de antes? Dice también otro comentario. ¿Por qué esperaron a que toque la campanada? Atos tiene aro, dice otra vez con el aro de Atos. No se sacó. Fuerza equipo rojo a ganar, a remontar y a cortar esta racha. Menos de un minuto. Rendirse no es una opción. 43 segundos de competencia todavía queda y lastimosamente justo ahí llegando a ese extremo caen las chicas y ya el juez les indica que van a tener que volver al inicio. Van a tener que volver al otro extremo donde está Oscar para 27 segundos y ya vamos a entrar en breve al conteo regresivo. La Furia Roja pasó por varios conflictos, varios problemas y efectivamente ahora están llegando a su final. Atención, gladiadoras. ¡Qué momento! Porque esto acaba cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los chicos de la Furia Roja, Adrián y Franco, son los que están sosteniendo la cuerda y moviendo a las chicas en esa balsa. Marina y también Patti son ahora las que arrancan, rompen el hielo, por así decirlo, en esta competencia. Están concentradísimas y escucho que todas las chicas están dando indicaciones. Y Gustavo está, ¿sabelo? ¿En qué modo? Él está en modo atormentar al equipo contrario, jugarle psicológicamente. Y ojo, acabo de entender también lo que quiso decir el Muñe en la pasada de la Furia Roja. No vale irse en modo zapito, o sea, no vale irse en esa posición. Hay que irse espalda, claro, con espalda, espalda con espalda. Por favor, aclarando eso también para las gladiadoras y los gladiadores del equipo amarillo y no cometan la misma equivocación que cometió la Furia Roja. Ahora es el turno de Patti y Marina que empiezan a subir a esa balsa. Y obviamente lo que están buscando también, Cas, es el mayor equilibrio para ir de un extremo a otro. Obvio, totalmente. El mayor equilibrio es lo que van a estar buscando y la veo a Marina súper concentrada, a Patti también. Las dos como que encontraron la posición en la cual tanto una como otra podrían haberse sostenido. Pero ¿qué pasó con Marina? Que ella estaba muy agachada. Es como hacer una sentadilla. Sí. Cuanto más bajes, más te duele, pues. Y se fue para el frente una sentadilla fallida de Marina. Sí. Y son ellas las que tienen que volver a intentar. En los extremos está el capitán Adrián y en el otro extremo está Franco, digo bien. Bueno, estos gladiadores también que tienen que tensar la cuerda justamente para que sus compañeras puedan ir por esa balsa navegando sin problemas, sin tanto desequilibrio. Yo le quiero pedir, por favor, a la gladiadora del rojo, respeto al amarillo, que se... Ara, no te pongas ahí en el borde tampoco, Ara. Por favor, le pido a los jueces también.
también que chequeen eso. También me estoy fijando que solo que está tratando es de poner el cuerpo para evitar que Ara las desconcentre a sus compañeras. Es impresionante lo intenso que son los chicos de la Furia Roja con la estrategia esta de querer desconcentrar. No puedo con Sol porque también mira cómo le está poniendo el cuerpo a Ara para evitar que le desconcentre a sus compañeras. Lo logran las chicas y dan una campanada para la marea. 40 segundos. Y a pesar de todos los intentos de la Furia Roja, el equipo amarillo ha logrado dar esa campanada. Nada, le toca el turno a ellas. Está Joa, está Mariam. Son las dos integrantes del equipo amarillo que empiezan a subir a esa balsa para navegar de un extremo a otro. El equilibrio, uno de los temas más importantes que requiere esta competencia. Y ahí están ellas, con la posición correcta, intentando despegarse del borde y empezar a buscar una campanada más. Cuidado que Joa es la que siente un desequilibrio y pide volver hacia el extremo. Es como que tenés que hacer Tetris con tu cuerpo y ahí acomodarte con el cuerpo de tu compañera. ¿Cómo se enojó Patti al verlas caer? Cuidado que se puso muy nerviosa. A esto le queda nada más que 50 segundos y hay que ver si es que en este tiempo logran alcanzar una campanada más la marea amarilla. Si el equipo rojo logra ganar esta tercera competencia, automáticamente empatan en el tablero, ya que el equipo amarillo tiene 300 puntos acumulados y en esta competencia el equipo ganador gana 300 puntos. Atención equipo amarillo, atención Marian y Joa, porque esto se va acabando y de a poco se acaban las posibilidades también de seguir sumando campanadas. Ahí está Patti, enojada, indignada. Y eso termina cuando hacemos la cuenta regresiva en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3.